Ojo, Santa Mónica. Mira cómo mola, eh. Pam, pam, para, pam. Para, pam, para, pam, pam, pam. Ojo que se viene. Hostia. Este va a ser difícil, eh. Hijo. Hijo de puta. ¿Hola? Pero vamos a ver, vamos a ver. Toma, toma. ¿Qué tal, Bobby? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Bobby, o qué? ¡Epa! Ah, no me ha dado, vale, vale, vale. ¡Hijo puta, eh! ¡Dios! El enemigo más carismático, yo creo, del juego, ¿eh? ¡Toma! Bienvenidos al cuarto episodio de Death Island 2. Estamos en... Ocean Avenue. ¿Sabes, no? La calle que está justo al lado de... Justo al lado de Castellón, ahí al lado, ¿sabes, no? No tengo ni puta idea de dónde estoy. Vale, seguimos donde dejamos en el episodio anterior. La verdad es que creo que este puede ser, no lo sé, puede ser el último. El último de todos. En fin, los de YouTube, ya lo sabréis, básicamente. Yo que estoy ahora en directo, pues no lo sé muy bien, ¿sabes? Así que... En fin, me cae un mes y a matar zombies. Yo rompo todo, ¿qué pasa? El silencio es bueno. No sé yo, ¿eh? Porque si hay mucho silencio significa que luego no lo va a ver. Uy, esto es como... Como la zona ciudad, ¿no? Te me relajas, te me relajas. Vale, es para allá. Iba a decir, no hay ni un zombie. Ah, vale, vale, esto es un hotel, hostia, pensaba que era un centro comercial, tú. Venga, si te quitas, mejor, zombie. No, yo lo digo porque, bueno, en fin, tienes que quitarte, ¿no? Un poquito. Venga, vamos, que hay hostias para todo, no os peleéis. A ver. ¿Se ha gustado? ¡Qué buena! ¡Hostia! Esto está muy roto, ¡Hasta luego! ¡Pepazo! A ver tú, Machirulo, ven aquí. Ven, ven, ven. ¡Epa! ¿Qué? Ah, vale, que he tirado eso. No te motives tanto, que te vas a hacer daño, hombre. ¿Vale? Ya está, en serio. Es que soy un fiera, tío. Soy un fiera, tío. No, no tiene sentido. Ja, se abre con un interruptor desde afuera, Sí, sí, por supuesto. Doctor Reed, Todo muy americano, ¡Ah! Hostia, pero si no es una mierda explosión, tío. Yo si eso voy virtiendo esto por aquí. Mira la hamburguesa como mola, ¿no? Yo voy virtiendo esto y ya si eso, pues oye. De chill, o sea, yo completamente de chill, vaya. De chill, completamente de chill, vaya. Vale, que vengan, eso es. Pero no me pegues, cabrón. ¡Oh! Son dos hostias. Oye,
Vale. Otra hostia. ¡Ah! Venga, que sí, que vengas aquí, anda. Toma, toma. Vale. Toma, toma, toma. Cabrón, cabrón, cabrón. Vale. Hay que ir para arriba. Por aquí. Momento. Un momento. Hola, toc toc. Y pumba. Pim, pam. Toma la casitos. Se me ha roto el arma, pero no puede ser esto. A ver. El baño, disculpe, la puerta. ¡Pimba! ¡Pim! Toma, ah, espera, no, que está la guardo por la electricidad, es verdad. Suepe, verdad de... Toma. Vamos. Y... ¡Bim! Un poco mierda, también te lo digo, ¿eh? La ejecución con el machete este. Bueno, con el kukri, ¿no? Esto es un kukri. Esto es un tremendo de kukri. What the fuck? Un tremendo de trócolo. ¿Vale? Tú también te mueres. Perfecto. Vale, seguimos. Un momento, un momento, un momento. Pillo esto de callo, eh. ¡No! ¡Perfecto! No me lo puedo llegar a creer. ¡Qué pedazo de tremendos de hijos de puta! Tú te mueres porque a mí... Porque a mí me da la gana. Venga, eso es, sigue. Ahí está, hasta luego. A ver tú, palomato, a tu puta casa. Pim, pam, toma la casitos. Toma, hostia. Oye, ¿cuadrado me dejas o, que, o quizás no? ¡Pimba! Vale. Tío, pero que esto es un hotel, ¿eh? O sea, ¿cómo que esto es...? Si esto parece un centro comercial, no me jodas. Tiene estructura de centro comercial. A mí no me engañan. ¡Mira los pedreímos, tú! ¡Zombie, ven aquí! Vamos, vamos a hacer unos loles. Venga, un aram. ¡Hostia, mira! Son pantallas anti-kukri. ¡Qué buena! ¿Vale? ¿Qué tal? Paso a explorar, la verdad. ¿Vale? Alla fucking loyo. No me jodas. Ah, el punto rápido, chaval. Bel Air, ¿eh? Studios Monarchs, Venice Beach, mi favorito. El hotel, Beverly Hills. Hostia, pues sí que quedan, ¿no? La sola casta tal. Me quedan una, dos y tres. Aparte de explorar el hotel de ahora. Ya todavía, ¿eh? Whoa. ¡Upa! I'm here to see Dr. Reed. Oh, you are, huh? You're not here to eat us then. Te meto una, ¿eh? Baja el arma ya. Comedian, huh? They look human to you. ¡Ojo! Well, okay, then. ¡Rey Andresito!
Me gusta el nombre, es un nombre fácil de pronunciar. Me gusta. Muchas gracias por el follow, tío. Espero que te mole mi contenido. Que te entretenga, que te divierta, que te va a pasar un buen rato. ¿Qué tal, guapo? Tía, un icono de Boku no Hero, ¿eh? Respect. Muchas gracias por el follow, tío, de verdad. Bueno, te mientas en el medio calvo este hablándome de algo, ¿sabes? Así por la cara, hablándome de algo. Luther. Hey, don't worry. It's just gonna pinch a bit. Let's keep walking. Where was I? CDC's gonna. Right. The CDC is gonna. Hey. I told you to stay off that foot. You want me to cut it off? ¿Cómo estás? Estoy bien. Come this way. Un poco cansado, pero bien. So glad you're here. ¿Y tú qué tal? They're gonna send a chapter to pick you up and take you to Colorado. Just you. So, I don't want my people here getting hope when they got none. You understand? Nice to feel wanted. What about all the rest of you? Oh, we'll be okay. Fall over 9 times and you get up 10. That's what I always say. But you got a miracle in your blood. If we can get you to Colorado. Acabas de decir que tengo sangre americana en el cuerpo. Has a chance. Okay. Tengo sangre española, española. When does the chopper arrive? De pañita. Well, I need to let them know you're here first, and then We're out of food. We need to sweep those apartments before someone else cleans them out. No, Tisha. We gotta put that on hold. This person here is our new priority. Hey, no ha pasado nada. I'm Ryan. They're more important than people starving? Yeah. I mean, no. I mean, kind of. I can't really talk about it right now, but... That's fine. Hostia, tú, mira. You stay here. I'm gonna go with these guys. We'll be back soon. Hey, you do not go outside without me. They can handle it. Hey, Doc, you know we ran out of food? What's the plan? Dad, hostia, y este I'm not a pero bueno, girl o sea, I have to do my share. Yeah. Obviously, you've lost your mind. There are terrorists out just there. Just let her go, Doc. She wants to be Jimmy, part of the team. Jimmy, I am talking to my daughter. I'm okay? Sick of talking. Hostia, pero no me podría Jimmy's importar right. Menos los cuatro mierdas estos, ¿eh? O sea, ¿puedo seguir para adelante, por favor? Turn into one of them like your mother. Oh. Tisha, I'm sorry, but I can't lose you two. You're right, Dad. No lo voy a mentir porque, hombre, es una cinemática importante, pero... Que me da igual, vaya. See you later. Yeah. Yeah, this is no place for human beings. Hey, Doc, a word of advice. You want to stay top dog? You let your daughter take her chances just like everyone else. Jimmy, I have got enough things to be focusing on without your bullshit. Sure. Yeah. I'm gonna go for a smoke. Yeah, you do that. ¿Qué pasa? Uy, te voy a meter un saco de hostias. I need to radio CDC, but I don't want to draw too much attention to you. So, look, you make yourself at home, and I should have some good news soon. Sure. Okay? I'm gonna crash. No, good news, John. Yo no sé ni por qué he venido. Sinceramente, la historia de este juego me da un poco, ¿vale? O sea, no sé ni por qué he venido. Los gráficos bastante bien, ¿eh? O sea. And it was all a dream. No es ninguna locura, pero las caras y eso así de cerca, bueno, está bien. ¡Ojo! Habilidades de autógrafo. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Autógrafo. Oye, que os den por el culo ya, tío. Mutila zombies para acumular furia. Pero no pierdas la concentración. Si recibes daño... Prefiero mutilar. Porque esto es mata zombies. Esto encima es de autógrafo, así que prefiero eso. ¿Vale? ¿Y aquí? Hacen volar los zombies, ¿eh? Eso es muy bueno, porque si hago volar, me curo. Me curo. Vale. Pa'lante, como lo de Alicante. ¿Y tú qué? ¿Qué me explicas, Rey Andresito?
step 10. Mira, Davis. Vale. Oye, este grupo, no sé por qué me suena como a luciérnagas, del The Last of Us. Como auténticos hijos de puta. Tú quieres una hostia, ¿no? He's not there. Someone got sick. I need to tell him about Bob. Will Ruben be back soon? Fucking better be. Bob's taking way too long. Who's Bob? Janitor for this place. If you tried taking a shower, you'd know the water's out. Bob went to get it back on. I could take a look while I'm waiting. Are my ears working? Did someone just offer to help out? That would be great. We won't last long without fresh water. Bob was headed for the janitor's office. Downstairs, behind the stores. Okay, we'll see what happened. Vale. Como tú veas, si te mola, si quieres explicármelo. Pero no te prometo que lo voy a leer todo, ¿eh? ¿Hola? Ya sé que te gusta mucho la película, pero me refiero un poco chill, ¿no? O sea, estate un poco chill, un poco calmadito. No, calmadita. O sea, a tu puta casa, anda. ¿Te levantas? ¿Te estás quemando vivo? ¿Te levantas? O sea, digo yo, ¿eh? Toma. Vale. Como me encanta cuando se mueren los zombies por ahí y me dan experiencia. Y si yo sin hacer nada, ¿sabes? Vale. A ver. Aquí hay que investigar. ¿Por qué? Pues porque sí, porque XD, ¿vale? Ahí está. Hola. Esto es una fucking broma, ¿no? Solo es aquí, tócate los huevos. Pero tú me estás mintiendo, ¿no? Hostia, mira, un muñeco. Un muñeco. ¿Vale? A ver, hoy va todo el misterio. Toda la trama. Toda la trama. ¡Hostia, qué susto me ha dado el hijo puta! ¡Cago en su puta vida! ¡Puto zombie! ¡Dios! ¡Dios! ¡Sigue, sigue! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Vamos, vamos! ¡Muere, cabrón! ¡Dios! Me han dado una mierda, tío. ¿Vale? Ah, que por aquí hay más mierda, ¿vale? ¿Qué pasa con la música, tío? O sea, la música va a destiempo. Lo siento mucho, la música en este juego está mal hecha, ¿eh? O por lo menos para streamearlo. Ah, que había un Bobby por aquí de... Un Bobby explosivo. Ya. Ya. Hola, Bobby. Hostia, literalmente Resident Evil 2 Remake, ¿eh? O sea, literal, o sea, cualquier parking, ¿vale? Cualquier parking es Resident Evil 2 Remake ahora. Porque sí, ¿eh? Cualquiera. ¿Vale? Una pregunta. Señorito, una pregunta. ¿Y dónde dejo yo...? Una pregunta. ¿Dónde dejo yo esto? A ver. Me molaría... Hostia, pero si ya está. Vale. Hasta luego. Vale, ya estoy abajo. Bueno, despejo. Vale. Tu puta casa. Y se me rompe el arma.
Porque eres literalmente Bob. Y Pamba. Y Pamba. ¿Quieres callarte, me cago en Dios? ¿Qué? Venga, medio polvo. A morir, a morir. Va a haber que hacer así, Va a haber que hacer así. Y hacer asá. Madre mía, pero qué dificultad, tío. Qué dificultad es esta, tío. Madre de Dios. ¡No! Y me equivoco. ¡Ya! ¡Ah! Tío, no es normal, Que tenga que estar como un subnormal aquí así no es normal, O sea, no es ni medio normal, tío. ¡Vamos! Madre de Jesús. Mira, mira, me meto un tiro, Cúrate, desgraciado, cúrate. Cúrate, desgraciado, cúrate que te reviento, vamos. Buah, sería la hostia que ahora de repente, completamente de repente, se haya bugueado. Es lo que ha pasado, sí. Y la mierda que he estado trayendo por todas partes, de repente no está. Qué guapo, tío. ¿Cómo esquivo eso? Qué mal está hecho este juego, muchas cosas, tío. Oh. Me encanta porque le pego una hostia y sigo para atrás. Le pego una ráfaga con un fusil de asalto a toda velocidad y se la suda para adelante, tío. Qué puto falso, tío. Mucho más tocho esto que no darte una hostia, pero no, da igual. Me mata el cable. Me está matando el puto cable en el cuello, tío. Me va a dejar una... Vamos, me va a reventar el cable, tío. Ah, que voy lleno ya. Vale. Dile a... Pero quieres dejar de ser un retrasado, tío. Es que justo cuando voy se explota, tío. Justo explota cuando voy, tío. Da tu... Por culo, puto retrasado de mierda. Hostia, qué rabia, joder. Justo se prende fuego cuando estoy, pero vamos, estamos tontos, tío. Buen Dios. Que os den por culo a todos de una manera. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Vale, para arriba. Vale, otra vez para arriba. Densi... Oye, hola. Hola. Densi, densi. Vamos, hijo puta. Vale. El caminito que hay que hacer para llegar, madre.
Bob won't be coming back. I figured. But I got the water back on. Oh, yeah? That helps. A lot. You know, there's plenty of other folks missing. A whole bunch of them on the notice board over there. Me da igual, sinceramente. Hasta luego. Desapareció. Por culo. Está yo ahí. Venga, hombre, venga. Voy a estar ahí persiguiendo a la peña, hombre, me jodas. 12 horas, no light, ¿ok? ¿Good news, then? No realmente. El CDC no está calling las shots anymore. El military ha tomado command y no te van a extraer hasta que tengan proof de tu inmunidad. ¿What the fuck? They're just so paranoid about the virus escaping from LA. They know they can't contain it if it gets out. So what? We send a video of zombies chewing on me? Nothing quite so crude as that. But we have to test you. But my equipment is at the CDC HQ by Santa Monica Pier. And I was looking forward to a drink at the bar. Okay, I'll go. Oh, whoa. I don't know. I don't think you should go alone. Uy, de verdad, no para la gente de decir, no, no vayas tú solo, no vayas tú solo, pero no ves que vamos a ver. Pero he llegado hasta aquí solo, pero tú eres tonto. Dios. Tell them I'll be back. Encima soy inmune, tío. Es que. Solo pues le metía un batucazo en la cara que lo flipas, vaya. ¿Vale? Bah. Qué mierda, vaya. Vale. A darle duro. Tengo la furia, ¿eh? Y antes no le he dado a la mierda esta, tío. Antes no he probado el ataque especial este de reventar el suelo. Quiero probarlo. Hostia, de noche, ¿eh? Tío, mira la linterna. O sea, ¿qué basura de linterna es esta, tío? Estamos en United States of America. Estamos en LA, L fucking A. Hola. ¿Quieres por favor tener una linterna en condiciones, tío? Vamos a topota casa, anda. Menuda mierda de explosión ha hecho, sinceramente. Dime que puedes por aquí. Ah, no, no puedes porque eres tonto, vale. Por aquí está. Por aquí sí, me gusta. Bueno, aunque da igual porque te vas a caer aquí, ¿no? Pero bueno, hasta luego. Venga, hasta luego. ¡Epa! ¿Cómo les hago el lío, eh? ¡Epa! Hola, ¿qué tal? Vamos. Justo cuando lo hago se me quita. Meto una... Become a stripper, she said. See the world, she said. Break into a zombie-infested CDC ghost town and test your blood, she said. Cosas del prota. CDC main gate. CDC. Hola, ¿qué tal? Toma, hostia. Dios. Te reviento. Ven aquí, anda. Mira, 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 mira. Está guapo. Hostia, mira qué hijos de puta. Ah, bueno, explot. Vale, vale, vale. Hostia, ese no parecía un zombie, ¿eh? Vale, voy a ir para adelante, sinceramente. Espera un momento, espera un momento, espera un momento. Porque si me quedo aquí... Como un auténtico ficho de put. Me
eso es, a morir, eso es, perfecto, perfecto, Willy Rex. Willy, 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 Rex, Rex. Uy, va a volar. Vale. Willy. ¿Cómo voy para allá, Willy? Por el tubo. Por el tubo, pedazo de... ¿Vale? Un botiquín, qué guapo, qué guapo. Uno, que es increíble, uno. Autophage. Vale. Pero puedes, no sé, recorrer 2 metros sin que te electrocutes. Así como récord personal, podrías hacerlo. Oye, pero tú eres Bobby, ¿no? Vale, 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 vale. Otra cosa no, pero mierdas estoy cogiendo, pero vamos. Somos... Hola, ¿qué tal? Como si no hubiese... Hola, ¿qué tal el pavo este de Street Fighter que tiene el pelo aplastado? Que es un soldado. Que son dos, pero yo me refiero al del pelo aplastado. Tío, ¿pero qué está pasando? Básicamente, aquí probablemente se hizo el virus, ¿no? O sea... ¡Upa! ¿Qué? Pero hijo puta, no quería darle a este cuadrado. ¡Pedazo de Bobby! ¡Pedazo de Bobby! Toma, hostia, toma. ¡Qué buena, Bobby! Esta es una muy buena arma, ¿eh? ¡Qué buena! ¿Vale? ¡Vamos, Bobby, vamos! ¡Dale, Bobby, dale! ¡Dale, Bobby, dale! No será esta mi mejor arma, ¿no? Porque es posible. Dale, Bobby, dale. Dale, Bobby, dale. Si te sacas el casco, mejor, ¿eh? Ah, dos botas. Oye, muy fácil, ¿eh? Moto fácil in the sepetulete. Toma, hostia. ¿Te ves esto? Ah, muy bien, es una sonada. Vale, me gusta. Vale. Máquina de muestras de sangre. Pepepe perfe. Extracto. No power, cómo no, ¿eh? Hacía ya tiempo, hacía ya como 10 minutos que no necesitaba encontrar power, ¿eh? Encontrar potencia, electricidad, que funcione. Dios. Hijos de puta, otro juego. A ver, a mí que no me rayen, ¿eh? Esto es una para miniatura, ¿eh? A mí que no me rayen, aquí hicieron algo y salió mal todo y se creó el virus. O sea, a mí no...
Me tiras a otro, a mí no. Vale. Oye, ¿dónde está el power? Ojo, si hago así. Ah, no, no le quema, tío. Ah, bueno, es simplemente esto. Vale, 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 vale. Good evening, Dr. Dorian. Please enter el mismo authorization code. You have one attempt remaining. Ajá. Code. Come up. Dorian was working on specimen type Echo. So Echo means the screaming one. Echo. Dorian must have been dissecting one. Yo pregunto, ¿tú eres tonto o eres tonto? Dorian subject. Better check around here. Vale. Doesn't help. No sirve esto. Perfecto. Vale. R.I.P. Dorian. Por fin. Vale. Una gilipollez, ya veis. What do you want me to do with this thing? Meter la mano. Okay, I see it. Y te quedas sin ella. Done. Now what? Got my arm. Just relax. It has to keep you steady so we can take the sample safely. Sí, pero claro, es que muy quieto no me puedo estar porque, en fin, vienen zombies, ¿sabes? Ahí está. Sounds like you're done. Now the sample will dispense from the side. Ajá. Got it. Are there worm-like things wriggling around in it? What? Kidding. We're good. Ahora te piras. Okay, I'm out of here. Pero va a aparecer un zombie, ¿verdad? Aunque pensaba que iba a ser uno más tocho, también te lo digo. Tipo un boss o algo así. Oye, cuando quieras, Cuando quieras, hijo puta. Ahora. 200 hostias para que se quite el casco, madre de Dios. Whoa, not so fast. I still need the equipment to perform the analysis. It's called a blood drive. Looks like a laptop. Pero vamos a ver, o sea, que tengo que seguir haciendo cosas o qué? Bread, a fruit basket maybe. Okay, where is it? Hopefully at the lifeguard HQ. I sent someone to retrieve it from the pier, but lost contact. El pier, me gusta el pier. El pier me gusta. Vale, armas. Esta es muy goce. Esta es muy goce. Esta es muy goce. Impacto al uno, Yo creo. Perfecto. Vale. Hay que chetar un poquito la maquinaria, si no. En fin. Porque aunque me dé menos daño, creo que es mejor. El efecto que tiene, creo que es mejor. Espera. Y sinceramente no voy a mejorar nada más. No voy a mejorar. Ojo, Santa Mónica. Mira cómo mola, Ahora sí. Vale. En la playita, tú sabes.
Nada, la gente aquí de fiesta, el borracho ahí en la papelera. Es lo que tiene, tío. ¿Dónde están los de Baywatch? Los de salvamento marítimo, ¿dónde están? Vale. Buah. Ah, que tengo que ir para allá, qué putada. Yo es que me quería montar en la montaña rusa, tío. Ah, qué guapo, eh. Es que la linterna, en serio, eh. No alumbra nada, tío. O sea, no alumbra nada. ¿Qué haces? ¿El RCP? Muy bien, sigue. Luego. Vale. Molaría poder cerrar puertas, tío. Por supuesto, fusibles. Y por supuesto me den una hostia, porque si no me hubiesen dado una hostia, algo fallaba en el multiverso. Ahí está. Me encanta, tío. Me meten un par de hostias a toma por culo. Ryan es el que más aguanta de todos, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Ryan es con diferencia el que más aguanta. Y me hacen esto, tío. ¿Cómo te quedas? Vale. Bobby, quedaos ahí, que no pasa nada. Ah, que quieren ir al gym. Me cago en Dios. Espera, un poquito de agua. Agüita, agüita mineral, no pasa nada. Un poquito más, hacemos la trampa. Hacemos la otra. La otra trampa. Vale. ¿Puedes tirarla así que...? Oye, cabrón. Vale. Y ahora que pasen. Y ahora hacemos... Pam, pam, para, para, pam, para, pam, para, pam, 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 para, pam, para, pam, 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 para, pam, pam, pam. Vale. Venga, hasta luego. ¡Qué guapo! ¡Le está quemando! Vale. Tío, aquí tienes la pesa, de verdad. O sea, en la máquina, o sea, por Dios. Oye, ¿están ahí dándole duro o qué pasa? Vale, vienes. Oye, pero no me lo puedo creer. Hola, ¿qué está pasando? Hola. Vale. Una pregunta, ¿os morís ya o mañana? Vale. Ojo que me han dado algo tocho, un arma tocha, ¿eh? Vale. Pa'lante. Oye, ¿y ese sonido de ballenas? Que solo lo usaría un auténtico beta para dormir, tío. Oye, una pregunta. Pero qué buen setup. Pedazo de cachopo.
Manda una buena, ¿eh? Fuego no, de estas. Más daño y menos recarga. Esta para tu casa. Ahí está. Para tu casa. Perfecto. Ah, es. No, tengo 5, vale. Ruben, there's no one here. Damn it. That means Dr. Bundy didn't make it. The blood drive must still be at the end of the pier. I'm gonna find it. My ticket out, right? Right. Just be careful. The pier was locked down, but Bundy had the key. Ojo, vamos al pier, ¿eh? Bundy, got it. Natural protein. Can you hear me? Quedan dos, también te digo. Vamos rápido. Sí, pero ¿cómo puedo ir para allá? Por aquí, espera. Vale. Ojo el pier. Se viene pier. ¿Qué cojones hace, tío? Busca a Bundy. Ah, no, Bundy. Vale, vale, vale. Toma, hostia, toma. Sí, lo pillo, que este tío es un pesado. No, vale, lo pillo. Pues, pero tú eres tonto. Tú eres tonto, ¿qué te pasa? Dios, que te reviento así a puños, ¿eh? A puños te reviento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, no me lo puedo creer, macho. Cada vez que tengo la furia lista me la quitan. No me lo creería esto, tío. Qué puto juego de mierda. ¡Oh! De verdad, Jesús. Es que encima vuelven a salir todos los zombies, pero mis recursos me los gastan igual, tío. ¡Qué hijos de puta! ¿Vale? Está por culo, Vale. Uy, va. Tío, más escopetas no, que solo me das escopetas, hijo puta. Okay, find my way to the end of the pier. Get the stupid laptop. Get the fuck out of here. Payasos, ¿eh? Te da el medio payaso. ¿Vale? ¡Qué buena! Ojo, este sitio, el más creepy, ¿eh? No, no, batería toma, vaya. ¡Uy, qué bueno esto! ¿Cómo voy a usar esto? Venga, otro menos. Tú, ese, ven, ven. Ven, máquina, ven. Y... perfe.
Eso es, quémate. Bueno, quémate no, electrocútate. Qué buena. Qué buena, chico, qué buena. Team. Pam, 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 pam. Estos son muy pesados, ¿eh? Estos son, pero que muy pesados, ¿eh? Toma, 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 toma. Vale. Venga, hasta luego. Oye, me dan armas de mierda, ¿eh? Vale. Vamos a vamos a jugar, ¿eh? Vale. Sí, sí, que no. No puedo. Y por supuesto. Vale. Ahí está. Bueno, aquí cómo me va a venir un susto, ¿eh? Bueno, ¿cómo me va a venir? ¡Epa! ¿Cómo me va a venir el susto? Pero susto de hijos de puta, ¿eh? Es importante, de hijos de puta. ¿Vale? Ojo. Great. No labels. Not ideal. Screw this. Fiesta. Nope. Tú tócala todo, sí. Este, si no es este, si no este, si no igual es este, sí. ¿Sí, ahora? Ahora sí. I'm sure that's fine. Ojo el Bobby. Viene Bobby, Hey guys, wouldn't you rather just play some games, huh? Mira, no te podrían dar más por culo, por mí bien, Vale, eso es. Hasta luego. Not till they're all dead. ¿Cómo que? ¡Qué buena! ¡Qué buena ha sido esa, tío! ¡Qué maestro! ¡Eso es perfecto! ¡Madre mía! ¡Gracias por hacerme el trabajo! ¡Me cago en Dios! ¿Tú qué eres? ¿Ignífugo y antielectricidad también? ¡Me cago en Dios! ¿Tú lo que eres es un hijo de puta? Voy a hacer una cosa, si me dejas. Si me deja vu, nani no, ni no, nani no. Ah, que puedo poner otra, perfecto. Pongo esta aquí, joder, el cable me mata, te lo juro, no aguanto el cable. No aguanto los cables, tío. Dos más. Prendo fuego con... Ah, espera, no. Este me gustaba más. ¿No puedo otro? Bueno, pues hago este aquí, va. Vale. Poco a poco, poco a poco. Vale, ¿sabes qué? Que no me la quiero jugar, la verdad. Vale. ¿Qué me estás dando? O sea, que te den por culo, ¿eh? Vale. ¡Hijo puta!
Madre mía, el bicho este, te lo juro, ¿eh? Qué pesadilla el bicho este, tío. ¿Vale? No me lo puedo... Es que de verdad, qué asco de combate, tío, te lo juro. Es que me matan de repente, tío. Es que la bruja, que es la que toca las narices, encima sea tanque, tío, y te tanque. Pero literalmente 30 golpes, tío, que está fatal eso, tío. Que eso no tiene que ser así, cabrón. Mira Death for Death, había un tanque, un Juggernaut. Estaba la bruja, estaba el bebé, estaba que te ojía, o sea. Macho. El electricista, tú. Venga, a tu casa. Me encanta porque he ido a buscar al pavo. Ah, no, dirígete a la noria. Pero supuestamente estoy buscando a alguien, ¿no? Otra vez, tío. Joder. A cada puto sitio, ¿eh? A cada puto sitio al que voy. Resulta que no se puede ir. Vale. Eso es, aguanta. Vale. Locked, only fucking locked. Vale. Venite, venite, venite. Pero por Jesús. Pero madre mía. Joder, tío, de verdad, qué basura, tío. Es aburridísimo, tío. ¡Uf! Madre de Dios. 50 golpes a cada zombie, tío. Oh, y me pone desde aquí atrás, tío. Madre de Jesús. De verdad, ¿eh? Es aburridísimo el combate de este juego, tío. Es soporífero, tío. O estás lo suficientemente chetao como para matarles rápido, con lo cual ahí sí que es divertido. O es una completa basura, o sea, pero basura con todas las letras. O eres Dios o es una basura, tío. Ojo, es muy aburrido cuando estás pegando durante media puta hora de reloj a un zombie y no se muere, tío. Es aburridísimo, tío. ¡Jo! ¿Vale? Pero mira esto, tío. Es que me quitan toda la vida de tres hostias. Gasto furia, me da igual. ¿Vale? Eso es. Una cosa, ¿te vas ya a la mierda o qué pasa, tío?
Joder. Vale. Que no explotan, tío. Oye, pero ¿cuándo se acaba esta mierda, tío? Me cago en su puta vida. ¿Pero esto qué es? ¿El Left 4 Dead Mal o qué? ¡Ay, por Dios, tío! Explota ya, explota ya. Eso es. Vale, eso es. Se están... Joder, ¿pero por qué no puedes correr? ¡Cago en Dios! Un subnormal de mierda. ¡Dios! No lo aguanto, ¿eh? ¡Qué puta rabia! Muy subnormal, no se aparta. No se aparta de ahí, tío. No se aparta, ¿eh? Joder. ¡Oh! Madre de Dios, ya vale, ¿no? Joder. Vale. ¿Pero estamos tontos? ¿O sea, me voy a montar aquí en serio? ¿Pero esto qué tipo de...? Ah, que era para cruzar. ¿En serio no se puede cruzar de ninguna otra manera? Ojo. Ojo que se viene. Hostia. Este va a ser difícil, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hijo! ¡Hijo de puta! ¿Hola? Pero vamos a ver, vamos a ver. ¡Toma! ¡Toma! Venga, ¿qué pasa? ¡Hostia! ¡Ha ido corriendo, eh! Bueno, cuando quieras, ¿eh? Vale. Joder, y ahora el payaso tendrá, pero 200... Ahora va a tener, pero de verdad, ¿eh? Va a tener 2 millones de vida el payaso, ya verás. Voy a tener que estar pam, 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 pam. ¿Esto qué? Vale, es para allá. Lo que ese sitio mola mucho, ¿eh? Por aquí supuestamente hay como tiburones o simplemente. Vale. Ojo, ¿eh? ¿Y cómo cojones voy? Ah, vale, vale, vale. Es que mira, tío, es que esto ya es linterna, tío. Madre, tío. Completamente absurdo. No, I said sideways. Fuck yourself sideways. Vale. Ojo, la zona de miedo, La zonita de miedo. La zonita de miedo. Vale. Hey. Epa. Let's talk. Esto es zona de boss, Zona de payaso fight. Esta gente se va a despertar. Ojo.
the glamorous life of a hero. Okay, what do we got here? Va, instálate el LOL, va. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Bobby? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Bobby, o qué? ¡Epa! Me ha dado. Ah, no me ha dado. Vale, vale, vale. ¡Hijo puta, eh! ¡Dios! El enemigo más carismático, yo creo, del juego, ¿eh? ¡Toma! Ya he visto eso que le va a hacer, ¿sabes? ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Dios! ¡Vamos! Tía, mira la vida que le quito, tío. ¡Ojo la musiquilla, eh! Que se hace el inmune también, ¿eh? Toma, hostia, toma. Vale, es un combate de parries, ¿eh? Hostia, le metió bastante bien ahí, ¿eh? Vale. Toma, hostia, toma, hostia. ¿Qué? ¿A dónde huyes? ¿Qué tienes? ¿Miedo de mí? ¿Tienes miedo, payaso? No, no, encima se cura. Ah, buen Dios, payaso de mierda, ven aquí, anda. Bueno, aquí, payaso. Que no huyas de mí, puto payaso. Pennywise de los cojones, ven aquí, anda. Pero, ¿cómo se cura? Tío, que se cura un montón de vida. ¿Tú qué eres, tonto o qué? ¿Bobby o qué? Digo, ¿Bobby o qué? Vale, no, vamos. Por culo, payasete. Vamos, dale. Ahí está, vamos, dale. Dale. Ahí está, dale. Miren zombies ahora, ¿eh? Oye, payaso de mierda, ¿quieres dejar de correr? Topo a casa. A tu casa te digo. Vamos. Vamos. ¿Qué pasa, payaso? ¿Quieres un mierda seca? Ya, ya lo sé yo. Venga, payaso, para tu casa. Y ¡pam! Who's laughing now, you funny fuck? Oh, Jesus, I'm done. Qué buen bate. Qué buen bate. Vate que vate. El chocolate. Igual me piro ya, ¿no? Oh, yeah. I'm fine, thanks. Well, obviously. I need you and that tech back here ASAP. ASAP, bitch. Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo voy, pedazo de hijo de? Pedazo de hijo de. Ah, por aquí. Vale. Ah, que me teletransporto. Me gusta. Okay, that is not ideal. Of course. Está guapo, ¿eh? Qué guapo, tío. Dios. Literalmente Dying Light, ¿eh? Vamos, parkour, vamos. Agárrate el saliente, vamos. Ahí está. Trepa, trepa y trepa. Vamos. Y tira a mitad de Dying Light. ¡Dios! ¡Epa! Bueno, pues igual no es Dying Light, ¿no? Ahora va y se lo come un tiburón zombie. Pues sí, es lo más lógico, ¿no?
Ah, que he aparecido aquí dormido y que nadie, ningún zombie me ha comido. Ah, es que estaban de chill. Claro, claro. Súper lógico todo esto, ¿eh? Súper lógico. ¿Por qué no cojo ese coche? Porque mira, es que no te lo han contado igual a ti, en concreto a ti, al que está viendo este vídeo, a ti. Igual no te lo han contado a ti en concreto. El tema es que en Los Ángeles los coches, en este juego, en Death Island 2, no funcionan, ¿vale? Por mucho que tengan batería, que se enciendan y que exploten. Por mucho que pasen todas esas cosas que indican que sí que funcionaría. Da completamente igual. Simplemente no funcionan y ya está, ¿vale? Y si preguntas por qué pasa esto, es que eres francés. Y ambos sabemos que no quieres ser francés. Así que calla. ¡Hostia! Mira este Bobby. Vender, te vendo esta. Te vendo esta. Te vendo esta. Vale. Qué lowkey, eh. Mira cuántas misiones me he dejado sin hacer, eh. Y no las pienso hacer. ¿Qué pasa? El otro contándome su puta vida. Pero no, que no es que me da igual. Que me da igual. Entrega el portátil de donaciones. Bueno, con un payasito por ahí. No sé. Está bien, ¿no? ¿Y esta? Don't be rude, Reuben. You should rest. Oh, no, no. I'm just peaching. Sit down. Reuben and I were just reminiscing. No. Is that right? Conrad and I did some research together. Reuben, it was a little more than that. I was his oracle. His Pythia. So, how have you been? Nada, un millón de zombies que no morían, parecían inmortales. Un payaso hijo de puta. Conrad. Or did I do something else? Lola, you promised you wouldn't interfere. No, Reuben, we promised that we wouldn't interfere. You've already galloped across that Rubicon. There is too much. Hey, Doc, where the fuck? Oh. Hostia, tú, el pringao este, macho. Not now, Jimmy. No, we fucking agreed. The whole group gets to say on newcomers. Don't worry, Mr. Montana. Jimmy Montana. Ojo la marca del cuello, probably see me on TV. Fabulous. Mr. Montana. Well, I was just about to leave anyway. But I must just drop in on Tisha before I go. You can't see her. Oh, Reuben. Yeah, well, no one gets to see her. What? She ain't here. What do you mean? Well, she went out looking for food with a little gang of hers. They're overdue. I always told you, Reuben, the tighter the leash, the harder they pull. Get out! I'll see you down the line. ¿Cómo? Later, Jimmy. Que va descalza la pava, tío. Why'd you let her go? Hey, she ain't my kid. Oh, if I was in Jimmy, charge... Listen. Yeah, fucking whatever! Tisha, right? Doc, look, things are happening to me and I just... Oh, please! We need... No, I need her back safe, all right? Now look, it's gonna take time to analyze your blood to get answers, right? Now, Tisha doesn't have time, all right? Okay. 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 I'll settle her. Again. Thanks. Thanks. O sea que ahora tenemos que ir a por la pava esa. Pero vamos a ver, ¿estamos tontos?
sea, realmente estamos tontos. Explosiones potentes, es muy buena esa. Ojo. Ah, el grito, claro, claro. Y la cobra escupidora, Claro, claro, es que... Hostia, soy muy tonto. Me acabo de dar cuenta de que estos son los tres poderes de los tres zombies diferentes. Este sin más, la verdad. Encima lo puedo hacer normal, paso. Este... No está mal. Debilita. Pero prefiero este. Vale. No me debe de quedar mucho, Okay, thanks. De hecho, me debe de quedar tan poco. Pero que tan poco. Que lo dejamos aquí. Este ha sido... El anterior episodio yo creo que fue mi favorito por el sitio y tal. Y además la trama... A ver, la trama muy sin más en general en todos los episodios, pero me moló. Es que Palm Beach mola mucho, la verdad. Y los zombies y tal, mola mucho. Pero este con la, con el tema del parque, el payaso... Ojo, ¿eh? Ojo que es claro competidor, ¿eh? Me ha gustado mucho, la verdad. Tampoco una locura, hay que ser sinceros. Pero ha estado bien, ha estado entretenido. La parte del payaso, ¿eh? La parte de matar a 257 millones de zombies que tienen... tropecientos mil de vida, eso no. Pero el payaso, la verdad, que el mejor enemigo del juego. Eso sí, eso te lo puedo decir sin duda. Oye, acabo de montar aquí un alboroto que lo flipas. Bueno, el siguiente vídeo me atrevo a decir que seguramente sea el último vídeo. Así que ya sabes, apoya mucho esta mierda, porque si no, voy a seguir haciéndolo igual, para que mentir. En fin, nos vemos. Ya sabes, si te mola mi contenido, dale a like y suscríbete, que es gratis y me ayudarías un montonazo. Por cierto, también hago directos en la plataforma morada. Gracias. Agur.